Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Chile y el mundo, Mate al Rey. Estamos en una mañana acá en Valparaíso, bastante helada, muy húmeda. Anticipa lluvias durante una semana que ha sido lluviosa en todo el centro sur de nuestro querido país, que es Chile. Y hago este énfasis porque nuestro director se encuentra fuera de las fronteras de nuestro país. Él se encuentra en una playa denominada Escondido Beach en Malibu, California. Y él es el inexplicable Sergio Risenberg-Cohen. ¿Cómo estamos, Sergio? ¿Cómo está viviendo esa primavera del hemisferio norte? Perfecto. Todo el tiempo encaja perfectamente con mi estado de ánimo, generalmente. Ya, estable. Me encuentro en una situación relajada, estable, viviendo los años dorados y esperando cada semana esto que se nos había atrasado ya 2 semanas, Zoom Deportivo, porque estuvimos también siendo eco de lo que estaba ocurriendo aquí en el cono sur de Latinoamérica. Eso es verdad. Tenemos ahora esta edición, volvemos a un clásico de Mate al Rey, el Zoom Deportivo, que tiene, como su nombre lo indica, la presencia de panelistas estables y permanentes. El primero de los cuales es un ex dirigente de la Junta de Vecinos número 2, Villa Brasil, de la comuna de San Joaquín. Él es cientista político, el compañero Juan Carlos Gómez Leito. ¿Cómo está, don Juan Carlos? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice nuestro licenciado. Y un gusto volver a estar acá en el equipo. Un saludo a Sergio, a Marco. Y ya, dispuesto a comentar la política o la no política en Chile. La no política. Y desde un lugar ignoto del Gran Santiago, en una clandestinidad canónica, compañero integrante de la Casa Bolívar y militante del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, Marco Illich Riquelme García. Don Marco. ¿Cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Agregar nomás que no solamente en la zona del centro sur llovió, sino que llovió en el norte y llovió también para el sur. Y con graves consecuencias, sobre todo para la zona de Curanitahue, Lebu y ese espacio donde hay alto pueblo mapuche. Ha pegado muy fuerte, ha habido muchas inundaciones en el sur del país. Son miles de familias y que se encuentran en este momento aisladas, hay cortes de rutas, la situación es realmente grave. Y también en Coquimbo, ¿no? Marco, hubo precipitaciones de mucha importancia en una zona donde además no llueve habitualmente. Esto provoca consecuencias bastante desastrosas en la vida de las personas. Bien, comenzamos, abro los fuegos y quiero señalar de que obligadamente un tema de análisis de la situación política en la actualidad, sobre todo lo que concierne a, digamos, el mundo de la izquierda, por llamarlo así, tiene que ver con la prisión de Daniel Jadue, como resultado de una medida de prisión preventiva que fue recientemente ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago en un fallo unánime. El alcalde de Recoleta, ex candidato presidencial del Partido Comunista, una figura que estuvo a punto de ser presidente de la República, se encuentra en prisión preventiva como resultado de las imputaciones que ha hecho en su contra el Ministerio Público, que consisten en atribuirle un conjunto de actos fraudulentos en relación con el manejo de fondos municipales, fondos públicos, con motivo de la ejecución del proyecto de farmacias populares en una organización que se creó para estos fines de la ACHIFAP, la Asociación Chilena de Farmacias Populares. Esta cuestión, como todos lo sabemos, generó una airada respuesta por parte de algunos dirigentes del Partido Comunista, especialmente Lautaro Carmona. Un nutrido grupo de militantes acompañó a Daniel Jadue en las instancias respectivas, y él, desde su celda en Capitán, en el anexo de la cárcel denominada Capitán Jagger, que es donde se Jagger, ha enviado un par de cartas en las que ha consignado dos cuestiones. Primero, que su prisión es da a entender de que es una prisión política, de que esto sería el resultado de su enfrentamiento con los intereses de
lo que él denomina la mafia de los parquímetros, la mafia que está asociado a el comercio con medicamentos en general y sus conflictos con las inmobiliarias. La verdad es que quienes pudimos seguir de cerca este juicio, aparentemente parece indudable que acá hay un manejo muy poco prolijo de los fondos que administraba esta HFAC. Hay algunas cuestiones que son realmente incomprensibles respecto a la manera como esto se llevó adelante, pero no somos nosotros quienes vamos a juzgar, no nos compete, no conocemos todos los antecedentes. En realidad, lo que yo quiero señalar, y con esto quiero cerrar un poco el tema, es que lo que sí, que, a ver, lo primero, si es o no un preso político, yo aquí voy a dar derechamente una opinión. A mí me da la sensación de que un preso político es aquel que es encarcelado como resultado de su accionar político, de su accionar político, no solo de sus opiniones. En ese sentido, creo que Daniel Jadue sí tiene o tuvo opiniones divergentes respecto del gobierno, sobre todo en materia de política exterior. Hizo algunas críticas respecto al desarrollo de algún tipo de política social, pero él en general, hasta el momento de su detención al menos, ha observado una conducta absolutamente disciplinada a las políticas represivas, antinacionales y antipopulares del gobierno. Ha mantenido un silencio absoluto respecto a la persecución al pueblo mapuche, respecto de la situación de los conflictos, por ejemplo, que dieron lugar al desalojo de la toma 17 de mayo recientemente, la situación de los presos políticos en general, en las cuestiones fundamentales, el mismo TPP-11, en las cuestiones fundamentales siempre se ha alineado con el gobierno, razón por la cual resulta un poco forzado decir que la prisión de él es política, o digamos, se debe a su accionar político. Pero tampoco podemos caer en el exceso de señalar de que él es un preso simplemente por razones técnicas, para ponerlo en términos como lo diría Sergio Risser, ¿vale? Es decir, él cometió una infracción, entonces por eso está preso. Bueno, esto no es así tampoco. Creo que si esa fuese la razón, en su momento habrían caído en prisión preventiva a Ricardo Lagos con motivo del caso de los sobresueldos a comienzos de este siglo, ¿no? El año 2000. Por razones similares también lo podría haber llegado a estar la presidenta Bachelet. Con mucha mayor razón lo debería haber estado Piñera, no solo por sus escandalosas operaciones económicas, sino que también por sus negociaciones incompatibles y participación en actos de corrupción, como se ha venido sabiendo hasta el día de hoy. Lo real, lo concreto, es que como siempre ocurre, las resoluciones de los tribunales, el poder judicial es un poder político, actúa como un poder político y actúa especialmente sobre los que no tienen poder. Y son aquellos que han perdido el poder, que es el caso de Jadue, que ha dejado que se ha transformado en una especie de escoria. Clarifiquemos a quienes nos están viendo, la escoria no significa basura, la escoria es aquello que sobra en la explotación de algo principal, ¿no? Es una categoría minera. Y en ese sentido, Daniel Jadue ha ido sobrando, se ha ido transformando en una escoria del proceso político y ha perdido poder, y creo que esa es la principal razón por la que él se encuentra en este momento tras las rejas, como resultado de una medida cautelar de prisión preventiva. Creo que en ese sentido no puede ser considerado un preso político, pero sí, su prisión es un dato político que tiene que ver con la represión de toda forma de disidencia, por un lado, y la estructuración en general de una línea que apunta a la conformación de un régimen bastante monolítico y con rasgos policíacos, como se nos ha venido formando, hemos podido constatar en los últimos tiempos. Juan Carlos Gómez Leighton, ¿qué visión tiene la coyuntura en este sentido? Yo dije a la introducción que la política o la no política, yo tengo la sensación de que la política en Chile ha perdido trascendencia, ha perdido importancia y ha dejado de preocuparse por las cuestiones principales y fundamentales de que atañen a la sociedad misma, ¿no? Hay una serie de problemas que no han sido resueltos ni solucionados por este gobierno y tampoco se ven posibilidades que puedan ser resueltos aquellos problemas centrales y fundamentales. Y por lo tanto, la política termina trabajando o termina siendo atención de estas escaramuzas políticas que son importantes en algún sentido. Por ejemplo, ahora mismo cuando salió la ratificación de la prisión preventiva de Daniel Jadue el día miércoles, pasó sin pena ni gloria porque estaban todos los medios de comunicación
ligado al capital, informando acerca del desastre natural que estaba cayendo sobre distintas zonas del país, que también tenía muy agobiados, por cierto, a muchos sectores sociales populares que, carentes de todo el resguardo, se exponían a una situación muy dramática en la salida de los ríos, la lluvia, etc. Pero volviendo al tema que tú colocas de inicio, yo diría que la pregunta que debiéramos hacernos apuntaría a lo siguiente: ¿qué importancia tiene para las alternativas de izquierdas o para la izquierda en general, cierto, la prisión preventiva de Daniel Jadot? Porque es el descrédito de un líder político de izquierda vinculado con el Partido Comunista, aunque pudiéramos discutir mucho acerca de la condición de izquierda del actual Partido Comunista, que está en el gobierno, que apoya al gobierno de Gabriel Boric, que está en esa línea, uno podría discutirlo, pero en términos generales, para mí, esta es una situación que golpea a las izquierdas, y las izquierdas se ven, cierto, sin liderazgos, comillas, sin liderazgo importante hoy en día para ser levantados y construidos, ¿cierto?, como alternativas para superar este presente y hacer política en términos bien profundos. Hace tiempo atrás, Tomás Mulián escribió un libro en que él se refería a que la política que se hacía dentro del sistema era una política que él denominaba pseudopolítica, que era una política estéril, que solamente administra lo que hay. Entonces, cuando uno comienza a observar lo que ha ocurrido en los últimos 15 días, uno encuentra que es simplemente administración de lo mismo que se ha venido repitiendo una y otra vez, con algunas situaciones graves, por cierto, como el caso de los temporales, como es el caso de la situación mapuche y de los presos políticos y su huelga de hambre, o son manifestaciones que son políticamente relevantes, pero ya merecen una cierta situación de normalidad, digo, normalidad para el gobierno en su forma de tratamiento, ¿no? Sabemos perfectamente que el gobierno no va a hacer otra cosa de lo que ha hecho ya en los últimos 2 años con respecto al Bohemia, a la situación de Gualmap. Por lo tanto, la política tiende a perder relevancia y se transforma solo en administración de lo que hay. Si yo me voy a la otra área, a lo que yo denomino la subpolítica, ahí vemos mucho movimiento, vemos muchas cosas que se están haciendo, pero que todavía no tienen la capacidad para romper en el escenario político formal, para generar una inflexión. Marco Riquelme, ¿qué pasó por la tienda de Daniel Jadot durante su tierna juventud? ¿Qué impresión tiene? Hay algunos agoreros que dicen que aquí se va a provocar un quiebre dentro del Partido Comunista, que la interna está compleja dentro del partido de Luis Emilio Recabarren. ¿Qué piensa, Marco? Mira, la verdad que debo reconocer, me cuesta, debo decir que lo estoy haciendo con un esfuerzo muy grande, pero me cuesta reconocer de que el doctor Gómez Leighton ha apuntado en el sentido correcto de... No, que a uno le cueste. También uno tiene ego, no solamente tienen los doctores. Un paso filtrado, se llama esto. Claro. Entonces yo creo que sí, por ahí va el camino. Agregaría pequeñas cosas que están relacionadas con que, por ejemplo, a lo que se le dio mucho color fue que el Partido Comunista citara a gente para que fuera a hacer la barra brava, y yo creo que tiene todo el derecho a, si consideran de que tienen que ir a defender a su militante, tienen todo el derecho a ir a defenderlo. Ahora sabemos que esa misma, como le llamaron los tipos, barra brava, no ha ido a defender a la gente que han desalojado los campamentos, no ha ido a defender a los trabajadores de NAP, no ha ido a defender al pueblo mapuche. Al contrario, forman parte de un gobierno que, y han sido parte de los que han elaborado las leyes para poder generar esta aberración, esta barbarie de andar desalojando a la gente de los espacios donde quiere vivir, o encarcelar a los presos políticos mapuche, o dejar en la impunidad a criminales bastardos de la policía que asesinaron durante la revuelta popular.
Marco, pero ¿no habría una corriente de izquierda dentro del PC? Porque se habla de la corriente de Vallejo por un lado y por otro lado la claro, gente de Jadwe. Yo creo que sí lo hay. Yo creo que hay una corriente, diría, de izquierda reformista. Hoy día ser de izquierda y reformista es mala, no es muy buena, porque son los que están en el gobierno. Pero hay otros que son más de la izquierda, por llamarle, aunque suene contradictorio, de la izquierda neoliberal, que son distintos. Y yo diría que Camila Vallejo, Carol Cariola, Yanes Jara, son de un sector distinto de esta tendencia. O sea, que el Partido Comunista hoy día podríamos decir que es un partido de tendencia, son distintas a la que encabeza Lautaro. No estoy tan seguro que Lautaro sea parte de alguna tendencia que esté relacionada con Jadwe o con Hugo Gutiérrez, ¿no? O sea, ya estaríamos hablando de tres tendencias. Y las tendencias se apoyan mutuamente en un momento determinado. Ahora, por último, porque ya dije ya que el doctor apuntó en el sentido correcto, yo estoy parte de los comentarios chimuchinescos nomás. Yo creo que si les gusta tanto y desde hace tanto tiempo vienen diciendo de que las instituciones funcionen, de que las instituciones hay que respetarlas, de que los fallos se respetan, no me atrevería a decir que la política dentro del sistema sirve para administrar solamente, sino que para perfeccionar y profundizar la política antiobrera, antipopular que tiene este gobierno y que han tenido los gobiernos anteriores. Entonces yo diría de que creo que hasta el abogado reconoció que habían alguna falta. Si se gastó la plata en otras cosas, significa, de acuerdo a la institucionalidad que ellos mismos respetan, malversación de fondos públicos. Entonces, no sé si deba estar preso o no deba estar preso. Yo creo que no es bueno para nadie decir cómo Katy Barriga está en la casa y a Jadwe lo metieron preso. Yo creo que hacer comparaciones es como matarse a sí mismo, ¿no? Es como colocarse tirarse un salvavidas de plomo. Ay, ¿por qué no está preso Torrealba? Y se van comparando con tipos reaccionarios, fachos. Algunos otros dicen que los dos debieran estar presos, algunos dicen que los dos. Entonces, yo creo que, bueno, se está jugando dentro del sistema y el sistema tiene su, puede que sea castigo, no sea castigo, eso ya es un problema. Lo que sí sé es que los revolucionarios y la gente, que lucha por las causas justas, generalmente no se ve envuelta en este tipo de situaciones. Yo creo que la falta de respuesta popular es una respuesta al problema. ¿Es o no un preso político en el Jadwe, que a lo mejor va a ser el título de este programa, don Sergio? Yo creo que la respuesta es sumamente clara, no lo es. No está preso en razón de su acción política comprometida con los intereses de la mayoría explotada, los trabajadores del pueblo, de modo alguno. Creo que sí, esto es un momento importante para reflexionar respecto a la naturaleza de las instituciones. De las instituciones republicanas, de las instituciones de la democracia burguesa. Y es también una buena forma de ayudar, digamos, a comprender de que en realidad el Poder Judicial es parte de eso. En primer lugar, hay un solo poder del Estado, no hay separación de poderes, eso es una abstracción, es una cosa literaria, simplemente es un solo poder. El Poder Judicial es una expresión del poder político, actúa como una emanación del poder político. Rizel, ¿me quiere opinar sobre esto? Me parece que le dolió algo de lo que se dijo acá, ¿no? Sí, Sí. es que yo no entiendo mucho esto. El señor Daniel Jadwe es miembro de un partido que es miembro del gobierno. Así es. El señor Jadwe no ha expresado la más mínima oposición al gobierno y en particular no ha expresado oposición en cada una de las medidas que el gobierno ha tomado para reprimir a la gente. Entonces es cómplice político de ese tipo de cosas. Yo no creo que el señor Jadwe esté en la cárcel por una persecución política. Yo creo que esto es un fenómeno que se da siempre y en particular los primeros que pierden cada vez que pasa esto son efectivamente los comunistas, que es una suerte de purga entre mafiosos. Fuerte declaración. Una parte del gobierno está metiendo preso al dirigente de otra parte. No sé si eso le servirá a Jadwe más adelante, porque todos sabemos que tarde o temprano va a venir una explosión social. No sé si eso lo levantará políticamente al final, no tengo idea, pero lo que yo tengo claro es que Jadwe no está ahí por haberse enfrentado al poder. Al contrario, él lo soporta y le da su apoyo.
Claro, yo creo que en realidad, a ver, alguien dijo, no recuerdo muy bien, me imagino que Gramsci tiene que haber dicho que Gramsci era un hombre dedicado a hacer sentencias, ¿no? Siempre hacía sentencias, los monstruos, un montón de cosas, ¿no? Poner la carreta delante de los bueyes es de Gramsci también una expresión. O sea, en italiano se dice de otra manera, bueno. Pero Gramsci también indica esta cuestión, digamos, de que fundamentalmente los tribunales tienen un olfato especial para percibir la pérdida de poder también, ¿no? La ausencia de poder. Son una manera de medir, una especie de tester muy especial. Y lo que ha ocurrido acá en el caso de Jadwe, que eso es evidente, es su pérdida de poder. No olvidemos que él se encuentra involucrado en este momento en un proyecto de la formación de un nuevo partido que tiene, me parece que el nombre de Partido Popular, tiene poco feliz nombre de Partido Popular. Esta gente no conoce la estructura partidaria española, no tiene idea, menos mal que no lo pusieron. Me parece que es Partido Popular. Jadwe estaba metido en la creación de un partido. Tiene vinculaciones muy directas con el grupo de Karina Oliva, que es gente que fue expulsada del Partido Comunes, y que está conformando una organización que se llama Partido Popular. No creo estar exagerando, me parece que ese es el nombre. Menos mal que no le pusieron Partido Nacional Socialista, pero... estaba ocupado, claro. Le pusieron Partido Popular, y ese es el espacio político dentro del cual se está moviendo. Es cierto lo que dice Marco, en el sentido de que acá hay un espacio que está ocupado también por Hugo Gutiérrez, quien no forma parte del mismo sector, pero digamos que es el sector de izquierda reformista dentro del PC, en oposición al sector que en este momento está conduciendo, que es un sector ya abiertamente liberal. Existe ese conflicto, pero no resulta determinante. Yo creo que es el hecho de que está un poco en una situación que no tiene ninguna proyección. Y eso es precisamente lo que lo hace pasivo de este tipo de medidas. De ahí que, por ejemplo, Katy Barriga esté en la situación en la que se encuentra, principalmente porque es la nuera de un distinguido varón del régimen como es Joaquín Lavín, ¿no? Entonces, ahí hay un reconocimiento por parte del Poder Judicial de este poder, que sí existe. Entonces, el Poder Judicial siempre, necesariamente, y eso es lo importante señalar, no es que nos encontremos ahora algo técnico, y que esta persona por razones técnicas, no, también es político. Lo que pasa es que no tiene nada que ver con la prisión política que tiene en este momento tras las rejas, por ejemplo, a Héctor Yaitul, quien indubitadamente está preso por sus ideas y por su accionar político en contra del régimen. Más allá del juicio que uno tenga respecto a las orientaciones o al programa de la CAMP, es indudable que Héctor Yaitul es un preso político, como lo es también Mauricio Hernández Norambuena, los presos de la revuelta, el mismo Francisco Solar, ¿no? Ellos son presos políticos, porque... Se compara esos cuatro casos y se da cuenta que tres de ellos son efectivamente enemigos de este sistema y han luchado contra ese sistema. Y el único que no encaja es el señor Jadwe, que está ahí por razones. Claro. Juan Carlos. Yo no estaría por tratar de buscar alguna distinción quién es más preso político que otro. Lo que yo diría es que si nosotros conocemos la historia del Estado capitalista chileno y su forma represiva, ¿cierto? Y recordábamos nosotros antes de entrar a este programa la figura de Luis Emilio Recabarren, ¿cierto? Y Luis Emilio Recabarren, si uno lo revisa claramente su historial y su accionar político, no era un hombre que estaba dispuesto a luchar directamente contra el sistema, sino que buscaba organizar a los trabajadores en función de una lucha que se tenía que dar en algún momento. Entonces, y por esa razón, por esa sola razón, muchas veces Luis Emilio estuvo detenido, preso, encarcelado, etcétera, por distintas razones. Entonces, yo tengo la impresión de que en el caso de Daniel Jadwe, también el Estado opera como un mecanismo de represión y lo toma, no necesariamente por las razones que se le podríamos exigir, sino que lo toma porque simplemente es un sujeto que es disruptivo frente a un cierto orden. ¿Estás comparando a Jadwe con Recabarren? ¿Eso es lo que creo entender? No. Estoy comparando el accionar del Estado frente a sujetos que se ponen en una posición contraria o disruptiva o le generan algún ruido. ¿Y el caso de Recabarren? Que era un entonces, ese y el caso de Recabarren, que no llegó a tener, recordemos, no llegó a tener cargos públicos como lo que tuvo Daniel Jadwe, e incluso cuando llegó a ser diputado, fue sancionado y expulsado de la Cámara. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, quiero decir que las personas... ¿Lo disruptivo de Jadwe es por las farmacias populares? Por eso. Yo tengo la impresión de que cuando tú tocas parte del poder,
del poder económico, y especialmente como tocó Daniel Jadue el tema de las farmacias populares y su extensión en distintas comunas, está afectando un poder específico, pequeño o no grande, pero tiene alguna incidencia, y eso tiene que ser frenado, porque si no, comienzan a proliferar otro tipo de situaciones que pueden ser, comillas, peligrosas para el orden capitalista actual. Dicho eso, solamente para colocarlo en una perspectiva, yo tengo la impresión de que desde hace tiempo las derechas, no solamente las derechas chilenas, sino que las derechas latinoamericanas, como también a nivel mundial, han comenzado a trabajar una serie de estrategias de buscar, ¿cierto?, acusar a determinados hombres y mujeres, ¿cierto?, de corrupción, de malos manejos. Lo hicieron con Lula, en el caso de Brasil. Lo hicieron con Dilma, lo han hecho con el presidente Lugo en Paraguay, y así podríamos nombrar una serie de otras situaciones. ¿Ah? Lula es un hombre del imperialismo, claramente. Bueno, sí. Pero digamos, yo estoy diciendo cuál es la estrategia de la derecha, no estoy diciendo de qué es el sujeto en cuestión. Ya. Estoy diciendo esa cuestión. Entonces la derecha está usando todo esto. Y de otra manera también, ¿cierto? Se responde, se hacen todas estas comparaciones. Se compara Jadwe con Torrealba, con la niña Katy Barriga y otros. Robotina. Otros tantos, que es un show, pero que encubre una estrategia política. Que encubre una estrategia política. Que busca, ¿cierto? Tratar de hacer que todos los que se dedican a la política o que hacen al determinado son todos unos corruptos, que va a desacreditar. A tal punto, tengamos presente que otro hecho que ocurrió y que no le dimos la importancia. Es probable que sea cierto. El tema de las primarias del pasado domingo, ¿cierto? En la cual, ¿cierto?, las llevaron a cabo 50 primarias a nivel nacional, y donde concurrió solo el 0,33% de la población, lo cual está revelando también una total disintonía de la ciudadanía con estos procesos electorales. Es decir, acá la situación de pérdida permanente de legitimidad, de interés, de lo que es el sistema, es cada vez mayor. Entonces, ahí hay que colocar los acentos, ahí hay que colocar la preocupación de los analistas y de los activistas políticos, para ver cómo se puede lograr, ¿cierto?, convocar a la población, a los ciudadanos, a las ciudadanas, ¿cierto?, a participar en un proceso de construcción de una alternativa a lo que está existiendo hoy día. Es decir, yo, mira, a mí que Jadwe lo metan a la cárcel, me da exactamente lo mismo. Este va a ser el titular, ¿eh? Me da lo mismo. Sí. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo la impresión de que Jadwe cometió muchos errores y que se puso a sí mismo en una posición, en una vulnerabilidad administrativa para ser acusado de todo. Llevan 2 años, 3 años investigándolo. Entonces, si hace 3 años me están investigando, trato de no cometer errores administrativos que me permitan a mí estar entre la frontera de lo lícito o lo ilícito. Entonces no tengo por qué dejar caer, ¿cierto?, la posibilidad para que el Ministerio Público actúe contra mí. Entonces me da lo mismo. A mí me preocupa, insisto, en esta idea que puse al principio, cómo podemos recuperar, cómo podemos comenzar a levantar una alternativa que nos permita, ¿cierto?, participar en este espacio, sino cómo transformar este, que es lo que a mí me interesa. Yo creo que a mí me gustaría decir una cosa, digamos, que también mitos que puedan darse en este sentido. No tengo todas las pruebas, pero en esto de que el poder se vio tocado, el capital se vio tocado, y que cuando el capital se ve tocado, arremete contra aquellos que pueden ser en peligro, que lo ponen en peligro, ¿no? Eso es cierto. Las farmacias populares nacen más o menos como el 2015, ¿no es cierto? Uh-huh. No, 2015 me parece. Entonces, en ese error. Ya. Pero resulta que entre el 2019 y el 2020, las farmacias en Chile, las farmacias del capital, Salcobrán, toda esa cuestión, crecieron como, lograron una importación como de un 58%. O sea, que crecieron en un 58%. Mm.
Y estamos hablando 5 o 6 años después, cuando ya se había venido generalizando en muchas comunas las farmacias populares. Varios alcaldes habían tomado las farmacias populares y habían puesto en sus comunas. Entonces, las farmacias populares para el gran negocio farmacéutico y de laboratorio es un pelo de la cola. Es como que la escondida se preocupe por los pirquineros que después de que empieza a bajar el relave empiezan a buscar algún poquito de oro ahí. O por los gitanos que venden pailas de cobre. O con los gitanos que venden paila de cobre, justamente. Entonces, yo diría que las farmacias populares, la óptica popular y todo eso no dañan el sistema. A lo mejor algún farmacéutico de ahí de Recoleta se enojó y del otro lado se enojó y dijo, claro, me bajó la compra de remedio y medicamento en un 0,5%, pero no creo que sea esa la razón. ¿Cuál cree usted que es la razón? ¿Usted cree que es una oposición? ¿Qué es lo que piensa usted de eso? No, yo Claro. efectivamente también comparto esto. El doctor hoy día estaba asertivo en algunos aspectos, en otros Mira. no los comparto mucho, Mira. pero en algunos aspectos, como por ejemplo, de que Jadue venía siendo investigado desde el tiempo de las luminarias LED. Entonces, estamos hablando de ya una buena cantidad de años, de antes de la pandemia. Yo creo que esta vez los fiscales y toda esa gente va a tratar de no cometer errores. Ahora, evidentemente que Jadue se vaya a arrancar, que se haya enriquecido de manera personal y que haya abierto una cuenta y tenga una cuenta en las Islas Caimanes tampoco. Pero ahora que alguien diga que es un preso político, bueno, puede hacer ese relato, ¿no? Puede hacer ese relato. Pero los relatos van siendo hechos pedazos. Por ejemplo, el progre Desbordes, ¿ah? El que todo el hombre probo Desbordes, resulta que andaba haciendo maquinaria ahí, cocinando Tráfico de para que influencia. fueran tráfico de influencia, claro, para que fueran elegidas personas dentro del Poder Judicial. El capitalismo necesita de un sistema corrupto. Por ahí escuché de que todo el pueblo chileno apoyaba a Jadue, incluso alguna gente bajo esa premisa, alguna gente de otros países han apoyado a Jadue y en contra de la persecución política que significa. Y uno mira acá y realmente no hemos visto marcha en las poblaciones, barricadas en las calles para pedir la libertad. Pero claro, cuando se trata de esto, y hasta el propio abogado dice que, bueno, efectivamente hay algunos hechos puntuales en la situación, y después se pretende equiparar a un preso político en esta situación de hechos puntuales, nos colocan a Jadue casi en la misma altura de Héctor Yaitul, de Pelantaro, de los presos políticos mapuche. Es un poquito mucho, ¿no? Entonces ahí es donde uno salta, no por la situación, porque efectivamente nosotros no nos interesa. Si fuese por eso, estaríamos pidiendo más que, y con esto termino, porque veo impaciente a los dos conductores del programa. Sí. Si fuera por salir a pelear por preso político, puta, créanme que lo estaría haciendo por el David Jara de Antofagasta, que va a estar como 12 años preso por haberse enfrentado a los pacos. Entonces, y lo haría por Héctor Yaitul, por Rafael Pichún, por Pelantaro Pelantera Yaitul, por Ernesto, por los demás presos que están allí. Lo haría por el Mauricio, por la Mónica Caballero, por el Pancho Solar, y créanme que no saldría a la calle por ir a defender algunas cuestiones, hechos puntuales que podían haber pasado. Yo no participo en el argumento de que todo preso es un preso político, porque eso es una manera, es un aforismo anarquista que impide comprender la naturaleza de la represión política en general. Obviamente, todo preso es pasivo de una acción del Estado y, como resultado de ello, también de una acción del capitalismo, pero no podemos comparar los espacios porque, indudablemente, son espacios necesarios. Creo que esto es un momento muy importante para develar la naturaleza de clase de las instituciones, ¿eh? No, el Poder Judicial, con el que se jactan las autoridades, la ministra Vallejo, el presidente Boric, señalando de que esto es la aplicación de algo técnico, eso es falso.
Eso es falso. El Poder Judicial tiene una generación política y actúa también con un criterio político, como lo revelan las situaciones que ha señalado Marco. Yo quisiera llevarlos a la escena internacional. En la semana que termina se inició con la elección de Claudia Sheinbaum en la máxima magistratura del Estado mexicano. El hecho ha sido saludado inexplicablemente por algunos sectores de izquierda como un avance democrático, como una apertura. De la misma manera esperpéntica como hace 6 años se señaló el triunfo de AMLO, quien me parece que en su discurso inaugural citó inclusive la figura señera del presidente Allende, ¿no? Fue considerado como un avance, y su movimiento Morena como parte de un proceso de democratización en México. Esto, después de 6 años del gobierno de AMLO, esto ha quedado revelado como algo absolutamente vacío de contenido. El gobierno de López Obrador ha sido un gobierno de estricta colaboración con el gran capital imperialista, ha rubricado acuerdos con el capital imperialista, al punto de que la elección de la propia Sheinbaum fue saludado por el propio Biden, que en un intervalo lúcido pudo tomar el teléfono y llamar a Claudia Sheinbaum felicitarla por haber sido electa. Solamente quiero señalar una muestra pequeña de lo que ha sido el gobierno López Obrador. En lo que ha ocurrido de este año son 368.000 deportados que han sido recibidos generosamente por las autoridades mexicanas, que han sido expulsados de Estados Unidos por vía administrativa, en un acto que tiene características genocidas, no cabe duda. Se trata de cientos de miles de campesinos, de obreros, de explotados, que van caminando hacia Estados Unidos y son apresados por la policía migratoria de Estados Unidos, y México colabora gozosamente con esa labor represiva que tiene características, como ya he indicado, carácter genocida. Eso sin considerar los acuerdos económicos que le permiten a la burguesía y a la oligarquía mexicana participar del saqueo y la explotación de esos trabajadores, que los dejan del lado mexicano para poder explotarlos en mejores condiciones aún, al servicio de los mismos intereses capitalistas que se encuentran a ambos lados de la frontera mexicana. Y eso es el verdadero carácter del gobierno mexicano, y es lo que nosotros podemos señalar también, y podemos vaticinar respecto de alguien como Claudia Sheinbaum, que ninguna participación ha tenido en las luchas del pueblo mexicano, que se ufana la misma vacuidad democrática, que creo que anticipa más bien un nuevo Boric. En esto sería la nueva Boric mexicana, de quien absolutamente no podemos esperar nada. Y lo señalo principalmente porque ha habido voces desde la izquierda que le han atribuido a esto un carácter democrático, como en su momento también se lo atribuyeron a Correa, y todos tenemos sumamente claro cuál es el papel que jugó Correa objetivamente en México y acá, en Ecuador, y que tiene que ver con también lo que está ocurriendo en México, en países en los cuales la situación de los trabajadores no ha sido más que ir retrocediendo. Rubrico señalando lo siguiente: el día de anteayer, en el Senado argentino, fue votada favorablemente la ley de bases Javier Milei, el presidente argentino. Esta ley de bases es ya formalmente un retroceso para la clase obrera argentina al siglo XIX. La aplicación, la aprobación por parte del Senado de estas normas permite la suspensión de todo derecho laboral. Y esto tiene distintas formas. Fue una norma redactada, esto es una norma redactada, entre otras cosas, por los estudios jurídicos del gran empresariado argentino, que permite, por ejemplo, que una empresa que tenga 5 trabajadores pueda prescindir de todo derecho laboral. Se pone fin a la irrenunciabilidad de los derechos laborales y se accede a formas civiles, que son las formas características anteriores al surgimiento del derecho del trabajo. Ellos en Argentina lo llaman los monotributistas, vale decir, la gente que boletea. Se va a preferir y se va a entender que aquel que boletea no es trabajador, vale decir, no tiene derecho a ningún tipo de protección social, ni de salud, ni de indemnización en caso de despido. O sea, entramos, y esto es una ratificación de un país en el que ya un 50% de la masa laboral se encuentra en negro, vale decir, en situación de ilegalidad. Ahora se ha arrastrado hacia otro 50% a una situación de formal ilegalidad. Esto creo que nos debe ayudar a reflexionar sobre lo siguiente: más allá de las formas que tomen estos candidatos, se llame Sheinbaum o se llame Milei o se llame Boric, lo que hay de fondo es un proyecto de la burguesía que tiene
un objetivo político muy claro. A veces se expresa mediante las vías del anticomunismo, a veces mediante la vía de la política de derechos o de la política de minoría, pero siempre el objetivo es el mismo. Yo creo que nadie va a recordar en 100 años más cuál era el discurso de Boric, o va a resultar como algo un poco jocoso, ¿no? De que este era un gobierno feminista, un gobierno que está preocupado del medio ambiente. Cuando lo que importa para poder evaluar el desempeño no es solo los discursos, el desempeño del gobierno, sino lo que hacen materialmente. Yo creo que esta semana en la escena internacional nos permite concluir esto. Y quiero terminar señalando lo siguiente. Hay una escena que grafica exactamente esta situación. Hay una toma, un video que espero la producción lo pueda poner también para ilustrar este hecho, don Sergio, en que ingresa Gabriel Boric a un edificio, me parece que esto es en Alemania. Hay un piquete que reclama la libertad de los presos políticos mapuche, liberar a los presos por luchar, gritaba este piquete. Suecia. Y Gabriel, ¿a dónde fue? Suecia. Fue en Suecia. Y Gabriel Boric se detiene y lo saluda riéndose, dando cuenta no solamente de la conducta canalla que ha desplegado desde el gobierno, sino que además es un provocador. Esto revela, y esto es una reflexión muy importante para los que veían tras la elección de Boric un avance democrático, que era un gobierno habilitante, como decía, todo lo contrario. No solamente hemos puesto un gobierno de derecha, que es lo que tenemos, sino que además hemos puesto a una persona que actúa como un provocador. No olvidemos que mientras hizo este gesto de mofa respecto a lo que se estaba manifestando, hoy día se encuentra cumpliendo más de una semana en huelga de hambre Héctor Yaitul, quien de proseguir en esta acción muy probablemente ofrece su vida por la causa de su liberación y la liberación del pueblo mapuche. Juan Carlos. Mira, ahora que tú recuerdas ese hecho de Boric en Suecia, recuerdo que una de las primeras giras que hizo Patricio Elwin también a Suecia, también un grupo de chilenos avecindados en ese país hizo un reproche también a Elwin. Y recuerdo que Elwin, a diferencia de este sujeto, de Boric, ¿cierto?, los enfrentó, los confrontó y les preguntó ¿por qué le gritaban asesino? Porque le gritaban asesino a él en esa oportunidad. Entonces la diferencia está clara, ¿no? Uno se ríe, saluda como si estuvieran dándole vítores, ¿no? Pero esa es la figurita que tenemos como presidente en este país. Ahora, pero yendo a dos temas que tú colocas que son distintos, que es el caso del triunfo de Morena y de Claudia Sheinbaum en México. Yo tengo una opinión con respecto a esa situación que tiene que ver con los procesos de cambio que ha vivido México desde el año 2000 en adelante. Tengamos presente de que México durante 70 años tuvo un partido dominante, hegemónico, que era el Partido de la Revolución Institucionalizada, que era un partido que era un partido Estado y que no permitía de ninguna manera competitividad específica, sino que siempre era el ganador en todo, ¿no? Para decirlo, y por eso mismo un hombre tan no apreciado actualmente como Vargas Llosa se refirió a ese sistema como una dictadura perfecta, ¿no? En términos de todo el dominio que el PRI realizaba de todas las acciones y todas las dimensiones que tenía la sociedad mexicana. Eso comenzó a cambiar a partir del 2000, cuando es derrotado el PRI y asume el Partido de Acción Nacional, el PAN, que es un partido de derecha, un partido conservador, un partido en ese momento en una postura profundamente neoliberal, dirigido por un empresario, un ex gerente general de la Coca-Cola, que era Vicente Fox, etcétera. Y ahí se inicia un proceso de cambio graduales dentro del régimen, del régimen liberal representativo mexicano, que ha ido con tirauzón colocando cada vez más elementos de lo que podría ser una democracia liberal propiamente tal, ¿no? Con dificultades, con diversas situaciones donde no se desaparece ni las formas corruptas del manejo de la política, de la manera de manejar los procesos electorales. Pensemos que Calderón en el 2006 derrota a
a López Obrador también en una contienda bastante fraudulenta, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que sucede es que AMLO tampoco es un hombre de izquierdas, y eso está dicho y está planteado, incluso yo lo planteé allá mismo en México en una entrevista que me hicieron con respecto a eso. Yo dije, AMLO no es un hombre de izquierda, no es un sujeto anticapitalista, podrá tener, cierto, algunas intenciones de corregir el neoliberalismo existente, donde México, yo lo he dicho también, el neoliberalismo en México no es hegemónico, como por ejemplo ocurre acá en Chile, sino que más bien dominante, con algunos islotes todavía de Estado corporativista, Estado social o Estado populista, pero que ha tenido distintas dificultades el neoliberalismo mexicano para instalarse completamente. Y una de estas resistencias es la que le genera Morena. Y Morena, cierto, que se plantea la cuarta transformación. La primera fue la revolución de independencia, la segunda las reformas liberales de Juárez en el siglo XIX y la tercera la revolución mexicana, y esta es la cuarta, en la cual busca y pone como elemento central, cierto, terminar con la corrupción, que es un elemento sistémico de la sociedad mexicana, que no la ha logrado frenar, cierto, el tema de los privilegios, hacer un proceso de redistribución de la riqueza o del gasto, pero lo que hizo López Obrador, cierto, no fue tocar, y aquí un elemento central, no toca a los poderes del capital. Lo que hace es tomar recursos y redistribuirlo, quitándoselo a instituciones educativas u otras, ¿cierto?, para entregarlas, para formar estas nuevas universidades de carácter popular, etcétera, etcétera, o estos programas sociales que permiten, ¿cierto?, llegar a 9 millones de personas, etcétera, y con eso, ¿cierto?, crear una base electoral que le permita, ¿cierto?, a Claudia ganar en las elecciones del 2 de junio. Y esta Claudia es continuadora de ese proyecto de Morena, de todo aquello, no va a hacer mayores modificaciones, y tampoco es una mujer de izquierda. Ella es igual que López Obrador, se reconocen en lo que llaman algo así como el humanismo mexicano, que yo he tratado de encontrar las definiciones o los rasgos definitorios de ese humanismo. Parece una frase de Roberto Bolaño, el humanismo mexicano. Es bastante difícil encontrarlo porque entronca, fíjate que... Cuando cuelgan a los tipos en los puentes... Pero perdón, le cortan la cabeza. Entonces... entroncan con el viejo PRI. Con el PRI de los primeros tiempos, ¿no? El PRI de Cárdenas, de López Obregón, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Este gobierno y aquí quiero hacerlo la vinculación con otro. Este gobierno de la Claudia está relacionado con el Grupo Puebla. Y el Grupo Puebla, que fue fundado y donde tiene como dirigente, entre uno de los dirigentes, Marco Enrique Ominami, ha tenido, cierto, ya dos presidentes, y ahora agrégale 3, 4 presidentes, y todos han terminado en siendo fracaso, porque Fernández era del Grupo Puebla en Argentina, Lula era del Grupo Puebla, Petro también es del Grupo Puebla, en este caso Claudia y Morena son parte también del Grupo Puebla. Entonces ese grupo, el que tiene ese proyecto que tú bien decía, que es una nueva forma de enfrentar, cierto, desde una perspectiva liberal social progresista, ¿sí? Pero son liberales, no son anticapitalistas, pueden ser antineoliberales en algunos aspectos, pero no necesariamente están contra la inversión extranjera, no están contra los proyectos de muerte, es decir, como lo ha calificado Raquel Gutiérrez, todos esos proyectos mineros que hoy día existen, etcétera, no están en esa línea. Por lo tanto, son formas de dirigir, de conducir y preparar o manejar el mundo mexicano para que no se desborde hacia otro lado, ¿no? Entonces, eso es Morena. Ahora, es interesante también cómo se ha perdido la izquierda mexicana. Uh-huh. El PRD, que era el partido de la Revolución Democrática, que surge como una alternativa al PRI en el 85-88,
hoy día está inexplicablemente aliado con la derecha más pechoña, que es con el PAN y con el PRI, con el Partido de Acción Nacional y con el Partido Revolucionario. Y votan por Gaby, que es la contendora en ese momento, o la rival de Claudia el domingo pasado, pero votan por la derecha. En lo cual entonces también ha generado todo un corrimiento de votación del PRI, de los priistas nacionalistas revolucionarios o populistas por la Claudia, también por los PRD. Ahora, también hay que señalar que de los 93 millones o 99 millones de votantes que eran los que tenían derecho a voto el día, votó el 60%, es decir, el 40% se abstuvo o no votó. Con lo cual, si tú haces el análisis, como yo lo hago, de calcular sobre la votación, sobre el total de electores, ese 58 o 60% que se le atribuye a Claudia es simplemente alrededor de un tercio de la votación. Hay la suma de los dos contendores de ella, suman otro 30 y hay un 40% de gente que no se pronunció, y mucha de esa gente son de los que están ligados a otros movimientos, pero que no tienen todavía una articulación, y ese es el fenómeno que se observa casi en toda América Latina, que yo estaba diciendo, la ausencia de izquierdas poderosas que puedan ser opositores a estos proyectos de liberalismo social que tratan de demostrarse que son avanzadas y que en el fondo, y tú sabes muy bien y todos los que estamos acá lo sabemos, no lo son, porque son parecidos al gobierno de que tenemos acá o lo que hizo este y este otro en nuestros lados. Entonces, en ese aspecto creo que aparte de lo que he dicho, creo que sí, el triunfo de la Claudia Sheinbaum genera un proceso de ampliación, si tú quieres, de libertades dentro de la democracia liberal. Y la misma expansión de libertad que quiere Boric. Exactamente, pero tiene y que es interesante, los sectores que mayormente votaron por la Claudia fueron los sectores medios. Las estadísticas nos dicen que aproximadamente en un 60 o un 65% de la clase media mexicana, que tiene varios estratos, en clase media alta, media y baja, ¿cierto?, votaron masivamente por Claudia. ¿Por qué? Porque se incrementan una serie de derechos, como los derechos de sexual y reproductivo, como los derechos de la, bueno, de las identidades que tú te referías tiempo. Exactamente, atrás, que sabemos qué es lo que significa para los trabajadores. Nada, absolutamente que nada. No son. Y los sectores trabajadores mexicanos reproducen la cultura política que durante años implementó el PRI, que es responder a quien te da la bolsita de beneficios sociales. No, yo creo que, bueno, ya hemos visto una ola progresista que, incluso si lo comparamos con el gobierno que actualmente tenemos acá, nos damos cuenta que de progresista, esta idea progresista antigua que había, no tiene nada. No, no. Morena, yo creo que va a ser el partido ese fuerte que en algunos momentos fue el PRI. Sí. Porque si uno se da cuenta, dos semanas antes de las elecciones presidenciales, una parte importante del PRI se pasó a Morena. Pero el PRI estuvo todo este tiempo con los sectores en alianza con los sectores del PAN y del PRD, en los sectores de derecha más conservadores, más retrógrados, respecto a las libertades que se pueden producir. Ustedes saben desde hace mucho tiempo, Los militares son parte del combate contra la delincuencia, el narcotráfico en México, ¿no? Pero esto era de una manera irregular, o sea, una cuestión de hecho nomás. No me acuerdo más o menos de qué año viene eso, como el 2006, qué sé yo. Salieron los militares a la calle y los sacó. Desde los tiempos de Calderón. De Calderón. Claro. Calderón fue. Claro. De declarar la guerra al narco. 2000, claro, 2000 y tanto. Ahí en adelante. Lo que hemos visto que la represión de los militares no afecta a los carteles, a lo que afecta es al pueblo, ¿no? Incluso los militares han estado coludidos con los carteles. No olvidemos al famoso el cartel de los Z, que fue gente que fue a Estados Unidos a prepararse para combatir el narcotráfico y que terminó formando un cartel que es uno de los carteles más sanguinarios que hay.
Bueno, todo eso que era de manera irregular, que no correspondía, el que lo legalizó fue AMLO y creó una suerte de fuerza militar para poder combatir algunas de estas cuestiones delictuales. O sea, un agente izquierdista o por el estilo, que crea que sea capaz de ir creando más fuerza militar cuando los militares siempre hemos sabido que obedecen. Y fueron creados por el gran capital, por los intereses de los poderosos, entonces es complicado. Morena, no nos olvidemos que es una escisión del PRD, donde se lleva la gran mayoría del PRD a Morena. Morena forma parte de una coalición donde está el Partido Verde, me parece, y el Partido Verde Partido y del Partido de los Trabajo, Trabajadores. el Partido del Trabajo, el de los Del trabajadores trabajo. de Brasil. Del Entonces, trabajo. y el Partido del Trabajo tiene evidentemente algunos matices. El Partido Comunista de México levantó un candidato que tiene un nombre allá, a mí se me olvidó en este instante, que va por fuera, que era el compañero Marcos Vinicio, cuya consigna era vota a luchar, que va por fuera de los partidos, pero no me recuerdo cuál es la palabra, dentro de los votos, del voto donde están marcados los distintos candidatos que van, hay una casilla. Donde se marca por la preferencia, uno le coloca el nombre, la casilla está en blanco, uno le coloca el nombre por quién va a votar. Esta vez no contabilizaron esos votos. El Consejo Electoral dijo que no había tenido la capacidad, en fin. Pero yo creo que fue una campaña bastante positiva. Fueron a distintas partes del país sin recursos, no tienen los recursos que tienen estos grandes partidos. Entonces, dentro de esa elección, donde hay que decir que Claudia Sheinbaum, con los primeros que se reunió, aparte de AMLO, qué sé yo, pero con los primeros que se reunió fueron con los norteamericanos, los empresarios de una comitiva que mandó Biden hace varios días, o sea, a los días siguientes, que da más o menos una idea de para dónde va el gobierno. En ese aspecto dejaría al Partido Comunista de México como gente que está levantando una alternativa y que son nuestros camaradas, además, está levantando una alternativa. Y eso a mí me parece importante porque la alternativa, además, a la que llaman, no es a la institucionalidad, sino No, que es a esto es. luchar. O sea, hacen una campaña para que el pueblo mexicano luche. Y a mí me parece eso relevante. En segundo lugar, yo creo que Argentina lo que está tratando de transformarse es lo que es Chile. Hablamos allá del problema de las leyes laborales en Argentina, lo que va a ocurrir con esta ley de base. Pero aquí en Chile los trabajadores no tienen ninguna. El código del trabajo le impide negociar por rama, los despidos van a la inspección del trabajo y demoran años. Bueno, ahora han ido cambiando algunas cositas de eso, pero que son menores, ¿no? Y los staff de los abogados de las grandes empresas increíble. Y Yo los creo, abogados cobran caro. sí, pues no, está clarísimo. Son terribles. Entonces, ¿qué es lo No. que no, no, los abogados son no 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 mejor no digo porque voy a verlo A para ponerse a ningún lado. llorar, Riquelme. Sí. Entonces, pero ¿qué es lo que ocurre y llama la atención? Pero no llama la atención tanto porque sea Argentina, porque en Chile ocurre lo mismo. O sea, los peronistas que critican cantidad lo que está ocurriendo no asumen la responsabilidad de que una parte del pueblo argentino votó por este grandísimo hijo de las remil, votó porque la esperanza que habían y que vienen depositando hace tantos años en otros ha sido defraudada permanentemente. Es como acá, algunos critican al gobierno Boric, lo critican, pero no asumen la responsabilidad de hecho campaña, no asumen la responsabilidad de que nos han tratado de convertir a nuestro pueblo durante más de 30 años en los males menoristas. Que cada vez que hay un problema es mal menor. Tú sabes ya a esta altura de la vida que el mal menor te va a defraudar. Y si uno equipara lo que quiere Milei con lo que quiere Boric, no es muy distinto. No es muy distinto. Represión, aquí también hay represión. Cuidar los intereses del gran capital y profundizar, aquí también. Ser amigo de Zelensky, aquí también. No cortar relaciones con el sionismo del Estado terrorista de Israel, aquí también. Y así lo vamos viendo, que la gente. Por ejemplo, conversaba con un amigo argentino, disculpen que vaya a contar esta anécdota como Esta marginal. infidencia, esta infidencia. Claro, conversaba con un compañero argentino, le preguntaba, oye, ¿cómo está? ¿Cómo estuvo la represión y todo eso? No, fue brutal, fue brutal. Y allá se movilizaron cientos de miles, millones, quizás en distintas regiones, todo.
Y uno ve a los pacos ahí, que en todas partes los pacos son bastardos, en Argentina reprimiendo, qué sé yo, y con un carro lanza agua, tirándole agua a los que estaban cerca, un tipo que sale con gas pimienta Sí. y le tira a los diputados que habían salido. Entonces yo le mando una foto de acá, del mismo día, que por una manifestación pequeña de los estudiantes secundarios para reclamar por la violación de una muchacha en el barrio Yungay, y le muestro la cantidad de carros que van copando la Alameda persiguiendo al estudiante secundario, ¿ah? Avanzando, y queda estupefacto. O sea, la represión es la misma que allá. Entonces, pero aquí, los tipos estos, oh, que viene Milei, que lo que va a ocurrir con Milei, no, si aquí ocurre lo mismo. Yo no siento preocupación por Argentina porque al igual que Chile sé que en algún momento los pueblos son capaces de liberarse. Siempre ha sido así. A veces no se liberan de manera total, o sea, no se emancipan. Son capaces de liberarse de los escollos que le permiten avanzar más. Y yo creo que aquí y en Argentina también se va a hacer. Y por lo tanto, hasta aquí dejo mi opinión porque les quiero comunicar de que me tengo que ir luego. Sí. En unos momentos más están las conmemoraciones de Corpus Christi. Lo que llamamos la Marco, matanza de los aprovechando que inocentes. estamos terminando el programa para que haga su minuto de Ahí. aviso y cosas que se le hayan quedado para ir y después le damos la palabra a Juan Carlos para que de la misma forma haga sus anuncios y cosas que se le hayan quedado en el tintero. Marco, por favor. Hoy 15, mañana 16 de junio. Se conmemora la matanza de Corpus Christi, lo que la CNI llamó la Operación Albania. Te hago un relato muy breve porque no me gustaría dejar nada afuera. A las 12 del día de hoy, en el año 1987, es asesinado por la espalda Valenzuela Poresque, ¿no? Un hermano que tuve el gusto de conocer, estudiamos juntos. A las 12 del día, en la calle Albuén, Las Condes, iba a ver a la mamá, a la Adriana. A las 17 horas aproximadamente en la calle Moscú con Santa Rosa es asesinado Patricio Acosta. Ahí participa el Gurka, que el Gurka es el que lo remata. ¿Se acuerdan de Zúñiga? Sí. A la medianoche del 15 de junio es asaltada la escuela que está en Varas Mena 417, me parece. Es asaltada. Allí había una escuela, había gente que estaba estudiando, del frente, por supuesto. Y Juan Valdemar, Enrique Araya y Wilson Enrique contienen a las fuerzas represivas que tenían rodeado todo y ya estaban disparando. Contienen a las fuerzas represivas para que pueda salir la gran mayoría. Salió la gran mayoría de los estudiantes, pudo escapar de allí. Pero caen en combate Wilson Enrique y Valdemar Enrique. Y queda herido Santiago Montenegro y es detenida Cecilia Valdés y Figueroa también son. A la misma hora, en la Villa Olímpica, que es para donde vamos a ir en estos momentos, nosotros, a la misma hora aproximadamente, es asaltado el departamento donde vivía Julio Guerra, compañero que participó, igual que el Pato Acosta, que participaron en la emboscada al tirano, oriundo de Forestal, ¿no? Obrero, artesano, y se enfrenta y por supuesto después de quedar herido es asesinado. Mientras tanto se producía esto y durante el día fueron detenidos siete compañeras y compañeros. Esther Cabrera Hinojosa, Patricia Quiró, Elizabeth Escobar, los compañeros Manuel Valencia, Ricardo Rivera, Ricardo Silva y José Valenzuela Levy, que fue el jefe de la emboscada al tirano. Son detenidos, llevados hasta el cuartel Borgoño, torturados allí, y en la noche llevados a una casa que queda en Pedro Donoso, 582. Son depositados en distintas partes de la casa y simulan un enfrentamiento, los de afuera disparando, qué sé yo, y los de adentro, mientras eso se producía, van asesinando en el suelo a los siete compañeros y compañeras que allí cayeron. Ese fue uno de los golpes más grandes que tuvo el Frente Patriótico durante su historia. El objetivo de eso era desmoralizar al Frente, cosa que no fue porque el Frente siguió haciendo acciones. Pero indudablemente es un momento de mucha tristeza para nosotros y que ese recuerdo es el que nos permite a muchos rodriguistas, ese y otros recuerdos, porque cuando vamos a conmemorar a estos compañeros y compañeras, también conmemoramos a muchos más
que cayeron en la fila del frente, los 5 detenidos desaparecidos, calle Mamiña, en fin. Es lo que nos permite también, desde el punto de vista moral, del estado de ánimo, comprometernos con seguir luchando por las cosas que creemos justas, por la transformación de la sociedad, por la justicia social, por los cambios, por la necesidad de que nuestro pueblo no siga sufriendo. Y por eso estoy en esos momentos, con mi pañuelo palestino, uno de mis pañuelos palestinos, tengo de todos colores, por si acaso, no es una moda, lo llevo con un tremendo y profundo cariño, y bueno, en eso estamos, así que le agradezco que me hayan invitado al programa, y más aún que me hayan permitido, de parte del Movimiento Patriótico, rendir homenaje a nuestras compañeras y compañeros caídos durante la matanza. Un homenaje que el programa hace propio, la memoria de estos compañeros, y alzamos el puño, claro, como tú señalas, porque ellos encarnan también la lucha de todo el pueblo en contra de la dictadura, y su memoria también es la memoria de quienes cayeron combatiendo en contra del régimen y combatiendo por la causa de los explotados. Juan Carlos Gómez Leighton. Sí, mira, para mí el relato que hace Marco es profundo, me llena de tristeza, porque muchos de esos compañeros que nombró, yo los conocía y no los conocía necesariamente porque estábamos vinculados con el frente, sino los conozco porque vivían acá en la comuna, ¿no? Especialmente Enríquez. Ellos eran parte, fueron parte de un momento de nuestra infancia. Eran primos de un vecino contiguo inmediatamente a mi casa, ¿no? Acá en San Joaquín. Y por lo tanto, ese espacio de Barahona y todo eso, un lugar bastante, la calle Moscú y todo, es potente, porque no solamente ahí está la muerte de estos compañeros que mueren luchando por una ideal, por una búsqueda de transformación, sino también es el espacio donde muere en octubre del 74 Miguel Enrique. Entonces, es que ese es un lugar que tiene toda una profundidad histórica, una profundidad de combate. Imagínate que ese sector tiene calles con nombre de lo que era la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, para graficar un poco qué eran las personas que allí vivían, ¿no? Viven y hasta el día de hoy. Es muy dramático todo eso. Yo vivía también cerca de acá cuando fue todo eso y conocía a muchos de ellos ya como relaciones políticas más adelante, no a los jóvenes, a Levi, Valenzuela, todo eso. Bueno, triste. Pero quiero poner una nota distante de este momento nostálgico, penoso, triste y conmemorativo y de toda esa lucha. Y quiero recomendar un libro, si usted me permite, estimado. Quiero recomendar un libro que, a pesar de mi dificultad para leer y que tengo en este momento, lo estoy disfrutando, y que es un libro que se llama La prehistoria del rock chileno, de 1945 a 1967. Este es un libro escrito por César Albornoz, un historiador relativamente joven, que hace la historia justamente del rock chileno, pero no del periodo del agua turbia ni nada de eso, que son del 67-68, sino que es previo. Y es un libro que nos muestra el otro Chile, ver a Chile desde otra perspectiva, ¿no? No es un libro que complaciente, no es un libro que no tenga una perspectiva crítica de la sociedad en que se vive. Es un libro muy atractivo y yo lo recomiendo a todos los que nos encanta el rock, tanto chileno como internacional. Y también decir esto último. Ayer o antes de ayer falleció uno de los cantores populares uruguayos más importantes de las últimas décadas, que es José Pepe Guerra, uno de los integrantes fundador de uno de los grupos más reconocidos de Uruguay, que son los Olimareños. Olimareños. A los 80 años, dejando un legado inmenso, un hombre tremendamente también en la década de los 60, de izquierda, etcétera. Yo recuerdo haber leído un relato de un torturador que decía que él tenía en su casa todos los discos de los Olimareños y a su vez estaba torturando a otros compañeros de izquierda porque trascendía, y Pepe Guerra era uno de ellos junto a Braulio, dos grandes cantores que
para mí, yo siempre lo he seguido, tengo todos sus discos acá en casa y etcétera, y ha sido muy fuerte también que desaparezca otro de los grandes de la música latina. Con Muy esto. bien, gracias Juan Carlos. Bueno, estamos inclemencia de la producción y además que Marco me ha informado que él debe ir concurriendo a las actividades con motivo de la conmemoración de lo que fue conocido en su momento como la masacre de Corpus Christi. Yo quiero señalar un último hecho. Yo recuerdo porque también estaba lúcido en aquella época, ¿no? Y yo recuerdo nítidamente lo que ocurrió en esa época. En esa misma fecha llegó una comitiva de la Embajada China. Y mientras pasaron los vehículos de la CNI, que entiendo los comandó, después se demostró Álvaro Corvalán, se estaba izando el pabellón de la República Popular China junto a las autoridades de la dictadura en la propia moneda. Esto para todos aquellos que ven en el BRICS y en la causa china y en la causa de Putin alguna reminiscencia revolucionaria o que tenga que ver con los intereses de los trabajadores. Ese era el papel de los burócratas chinos mientras se estaba masacrando a los comunistas de nuestro país. Eso que no se nos olvide nunca, ¿no? Esa imagen del pabellón chino alzado bajo la mirada del dictador mientras pasaban los criminales frente a el Palacio de la Moneda, rumbo precisamente a este montaje que fue la masacre de Corpus Christi, que probablemente es uno de los hechos más luctuosos y más dolorosos para la vanguardia revolucionaria que combatió contra la dictadura. Encontrándome debidamente facultado por nuestro director Sergio Risenberg Cohen, pongo término a las sesiones de este importante programa político. No será antes de invitar a quienes nos han visto a que se suscriban a este canal, a que se suscriban y hagan clic en la campanita para que sepan cada vez que subimos nuevos contenidos, a comentarlo lo posible elogiosamente y si no es posible que lo hagan con la debida altura de mira, en el entendido que las cuestiones que aquí se han debatido no son verdades reveladas, sino que son el necesario insumo para el debate de la izquierda de los trabajadores, de los cuales este programa Mate Rey aspira a conformarse como una barricada. Un gran abrazo, Juan Carlos Gómez Leighton, un gran abrazo a Marco Riquelme y por supuesto el inmarcesible e inagotable e inextinguible Sergio Richard Bercoy. Nos vemos entonces, como dice Terminator, hasta la vista. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.